say it on the drum roll. It's not something that can be explained. It's more so a force. It's the beginning and the end. It is abstract. I am the Leviathan. This starts with a violent end. It's Clash of the Titans, then the sky collapsed and I relax. The abstract, nah, motherfucker, when I silence them. I'm soon to back, I'm soon to snap and view you rap humans as stupid bastards. Actually useless cats and moving past, so soon you be doomed to act. I learned the truth is false, so burn the few that learned it too, then walk home. Sympathy. For the race of men, I have none. Other niggas ain't shit to me. Bits and pieces of shit and it's 6 degrees. What's left of the rappers who are pissed to me? Never been a paraplegic amputee defeated, so I guess all that's left is victory. Damn right. Bring heat in the 6 degrees. Dare any other nigga try and bitch at me? I walked in, white shirt, black face, no heart, and I left that bitch with a crimson tee. This is your worst fear. Let me make my words clear. The walk feels so good, you get blown away. So sweet dreams, your heart extend. That beautiful death that was caused by war. And this intro is just abstract. Bienvenidos un día más a DH Spain, soy Recon. Y bueno, hoy os traemos una puta partidaza. Un puto feroz. En el mapa de Left of Canon. Bueno, se la ha sacado el bueno de Kiria empuñando el arma STG-44. Es un arma que eso explota, pero vamos, como si no hubiese un mañana. O sea, eso explota a todo el mundo y no va. Bueno, el tío bastante, bastante bueno para sacarse esto. Bueno, iba con las rachas de puntos, con el piloto de combate, los paracaidistas y el bombardero de saturación. Es un tío impresionante porque el juego lleva una o dos semanas, no sé cuánto lleva, y ya se ha sacado el puto feroz. Pero tío, de verdad, este tío que es un jugador de competitivo o algo. Bueno, este tío, impresionante. Bueno, en cuanto a World War II, ¿os gusta o no? A ver, a mí me gustó, yo lo probé en la beta, tal, me saqué las 100 bajas. Fue un juego que me gustó mucho, pero no lo tengo. Y bueno, es que me está dando una envidia porque la gente está sacándose estas partidazas. Y yo digo, pero bueno, qué envidia, me dan ganas de comprarlo porque es que esta gente mata tan fácil y sacar las rachas tan fáciles que tú dices, pero oh my god. Bueno, tiene de la. Ya sacas un feroz y las semanas que lleva el juego es que, bueno, el pavo se mueve genial por el mapa. Es que de verdad no falla. Estos jugadores no sé qué se toman, pero es que no fallan una bala. No sé, es que, no sé cómo cogen el mando, pero de verdad que no fallan. Es que la habilidad, todo, pilla a los enemigos despistados, pilla todo. El mapa es bastante grande. Bueno, en cuanto a guardas, como decía antes, ¿dice que os gusta? A mí, sí. A mí me gusta porque con las partidas que veo, como ya he visto, es que este jugador, en cuanto ya lleve más tiempo este juego, ¿qué se va a sacar? Las rachas son bastante buenas. En la beta los paracaidistas es que no mataban. Dicen, es muy buena la racha, no va a ser buena. Pero bueno, estos jugadores, aunque tengan rachas muy muy buenas, lo hacen todo ellos, porque de verdad tienen una habilidad estupenda. Vamos, son jugadores de competitivos que no entiendo, de verdad. 10 de 10 estos jugadores, unas auténticas salvajadas. Y nada, viciarse en World War II. Hasta luego. Wherever you are.